Piropop. Vale, necesito granito. Vale, es esta que entra. ¿Qué tablones? Volviendo al tema de Life Lobo, ¿andas dedicándole más a lo social? Sí, tío. Hacía mucho tiempo que no salía. Dejémoslo ahí, ¿sabes? O sea, cambié de grupo de amigos también. Vuelco a mi vida hiper. El típico momento este en el que te dices a ti mismo estás a la polla y cambias todo en tu vida, pues literalmente eso hice. Sí. Vale, y granito. Vale, tipo... O sea... quiero convertir... esto que hacemos, ¿vale? Un curro mucho más normativo, ¿sabes? Te levantas a las 7 de la mañana, te tomas tu café, te vas al curro, terminas de hacer todo más o menos en un horario normativo. Sí, se me ve mucho más enérgico, sobre todo por el tema de que ya no me estoy acostando a las 3 de la mañana, ¿sabes? Ahora me estoy acostando como muchísimo a las 12. Como muchísimo. Qué susto. ¿Cómo te va el trabajo? Dame lana. Muchas gracias. Un placer. No, pero antes sí que estaba... Estaba tocado. Dejémoslo ahí. No hundido, pero estaba tocado. Sobre todo de la cabeza, tío. Llegó un momento... que... Que literalmente mi cabeza no podía más. Solo que como yo soy... De los que nunca tira para atrás, ¿sabes? Yo noto que mi cabeza está medianamente mal y digo, una polla. Y tiro para adelante. ¿Sabes? Se te veía más apagado antes. Pues eso. Tengo una broma con gente que me conoce hace años. Digo, tío, he vuelto a... al lobo clásico. The Classic Lobo. ¿Qué coño suena? ¿Oli? Corre. Corre. Vale. Pero por eso, antes también estaba en situaciones todo el rato estresantes. Me juntaba con gente que me agobiaba. Pues te voy a decir que sí, ¿eh? Ah, que se puede rodar. Espérate. Oh, fuck. Es muy poca vida. Va a preocuparme de verdad, ¿vale? ¿Qué? O sea, no te la viste venir, ¿eh? Vale. Sí. Pero... Es que sabes cuál es mi problema, tío. Durante un montón de años he estado muy mal e intento ayudar a gente que también está muy mal, ¿sabes? En cuanto te das cuenta de que, tío, no merece la pena. muchas veces lo único que he conseguido es ayudar a gente. Que esa gente esté muy bien y luego estar yo muy mal por haber ayudado a gente que estaba muy mal. Y tú eso lo has vivido conmigo, ¿sabes? De estar con peña que estaba un poco chungo y en cuanto han estado medianamente bien se han pirado. No pasa nada, se repite. Me quedé en gente que está muy mal, vale, pero ya me escuchan, ¿no? Qué cosa. Vale. Pues... pues eso. Que tú eso lo has vivido conmigo. El haber ayudado a gente que estaba un poco mal y en cuanto estuvieron relativamente bien, pirarse. ¿Sabes? Que era como, tío. Ay, what? Vale. Entonces, me doy cuenta de... estate tú bien. Y una vez que tú estés bien, haz lo que te salga la polla. Pero no vayas todo el rato... mucho. Muchísimo. ¿Cómo? Cuenta conmigo. Viva aquí. Por supuestísimo que hay un sitio hueco. No es el sitio más acogedor, pero es un sitio. Y este es... pues mira, el círculo nuevo es... ya, no es tanta fiesta como mi círculo anterior. Les gusta el tema... de D&D y estas cosas. O sea, rol más de mesa. Son hiper divertidos. Cinco varas de madera. Y siempre hay algo que hacer. Siempre. Hace nada no fuimos al concierto, de hecho. Hace nada, como que fue el fin de pasado. 8 tablones. Claro, ahí está el tema. O sea, me he cambiado de un grupo con el que no me movía nada a estar con peña que estoy todo el rato en movimiento, estoy todo el rato haciendo cosas, ¿sabes? Y no solo eso, sino, joder, he pasado un grupo en el que no se preocupaban una mierda de lo que me gusta o tal, a, en cuanto digo, yo qué sé. Buah, pues a mí normalmente esto me agobia que flipas. Me pregunté, oye, luego, ¿y con todo esto de tal, cómo estás? Yo como con cara del que... del que nadie se ha preocupado nunca, ¿sabes? Aló. ¿Qué? Como cuando estás en una relación tóxica y de repente estás con alguien que de verdad merece la pena, ¿sabes? Spoiler. Me está pasando. ¡Que el esqueleto brilla! ¡Corre! No, lo que brilla. ¡Mátenlo! Total. Claro. Tu puta madre, corre. Tío, se me hace muy raro un montón de situaciones que son situaciones normales, ¿sabes? Son situaciones hipernormales, pero que no había tenido yo nunca, ¿sabes? Entonces, estoy un poco raro. Mejorar herramientas. ¿Cómo mejoro? Ah, puedo mejorarlo así. Con tablones y cara. Pero bueno, ese es el tema que... Tú despierta.